La gente quiere que hablen duro y que lo sean, y a veces esos son los más cobardes. Desfalcos, sobornos, 3 millones de dólares por un lado, 14 millones por el otro. Me generó problemas perseguir a Félix Ortiz. ¿Pero qué tan grave puede ser el efecto de una planta como Punta Catalina? Gente poderosa, con dinero. ¿Podría aclararnos realmente qué pasa ahí en la mañana? Siempre problemas son personas con mucho poder, con muchas relaciones y reacciones. Pienso que el presidente no tiene en agenda lo de la reelección. La orden de esa persecución viene de Palacio. Se arrepiente de no haberlo apelado. El caso Orlando Martínez estaba detenido. Eran grandes generales, mucho poder, con Renove, con Tucano, con Víctor Díaz, con todo. ¿Cómo es su relación con Leonel Fernández? Había una línea partidaria. Esto no puede seguir así. Con esa decisión se caían todos los demás casos. El de Víctor Díaz, los de narcotráfico, se caía todo. Y eso yo no lo podía permitir tampoco. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Una servidora Edith Febles a partir de este momento en La Cosa Como Es, correspondiente a este día miércoles. Como cada miércoles, hoy iniciamos con Carolina Santana, quien estará en la entrevista que realizará a Francisco Domínguez Brito. Recordamos la semana pasada cuando Carolina estrenaba su sección aquí, La Gran Pregunta. Mejía, que sigo siendo el mismo que dice lo que tiene que decir y a veces lo que no tiene que decir. Era una de las promociones que caracterizaron La Gran Pregunta de la semana pasada. Esta semana estamos con Francisco Domínguez Brito, quien es aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Fue fiscal del distrito, fue procurador general de la República y fue ministro de Medio Ambiente. Muchas preguntas, incluyendo la situación interna de su partido, quedan develadas en esa entrevista que hizo Carolina Santana y que estaremos compartiendo en la segunda parte de este programa. Mientras tanto, la entrevista a Hipólito Mejía daba de qué hablar, mucha gente la ha comentado. Agradezco todos los comentarios que la gente nos ha hecho llegar. Vimos, por ejemplo, la respuesta que daba Marino Zapete en su programa, aquí mismo, en horas de la tarde, y que está en su canal de YouTube. Agradezco a la gente que ha entrado a nuestras plataformas y les recordamos que estas entrevistas, como todo nuestro material, quedan en mi canal de YouTube. Quiero mostrárselo también, decirles en el día de hoy una novedad. Carolina tiene su propio canal y los trabajos que hace aquí y lo que hace también en otros medios, ella los cuelga en su propio en su propia plataforma. Ahí está el mío, Edith Febles. Debo decir que estamos creciendo con La Cosa Como Es cada día. Agradezco muchísimo. Y ahí está el canal de Carolina Santana. La encuentran de ese mismo modo. Ustedes ponen Carolina Santana S y mírenla ahí cómo está. Ella ha subido todos los materiales que ha ido trabajando a lo largo de estos años. O sea, está recién abierto el canal de Carolina. Agradezco entonces, les digo esto, le comento para los que se quieran suscribir al canal de ella, pues que lo hagan. En el mío también recuerden que los que están mirando en vivo, si les gusta díganlo, también suscríbanse y animen a otras personas a suscribirse. Estamos teniendo un rápido crecimiento. Yo debo decir que a esta altura de juego estamos cerca ya del millón de vistas en estos meses, cerca del millón de vistas. Recuerden que el apoyo que puede dar la gente es ver el canal y es potencializar el canal. 13.812 suscriptores, así que vamos bien, vamos a una, digamos, de 100 personas diarias aproximadamente, es lo que estoy contando, de modo que agradezco muchísimo, riegue la voz, y no se olviden suscribirse. Yo misma no sabía que era una manera de dar apoyo, de manifestar, oye, yo estoy contigo, yo estoy apoyando, yo quiero que este contenido siga y que sea viable. Estas son parte de las cosas que compartimos en el día de hoy. Quiero de inmediato, porque vamos a tener la entrevista con Carolina un poco más adelante, tener contacto con Haití. No sé si ya ha sido posible un periodista haitiano que es el director del segundo medio más importante de Haití ha admitido tener una conversación con nosotros en la mañana de hoy. Así que con él vamos a conversar, intentaremos estar teniendo ese contacto que afortunadamente teníamos en el día de ayer para conocer lo que está pasando en Haití hoy. Decirles que las autoridades haitianas, el parlamento ha decidido enviar a la justicia todo el tema de Petrocaribe, es una información del día de hoy.
con la cual nos estaremos enterando de que las calles están un poco más tranquilas, comienza a recuperarse parte de la normalidad, sin embargo sigue una crisis vigente en Haití. De ese tema queremos conocer básicamente lo esencial. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos tenemos a Carolina, tenemos eso, y hoy también tenemos a la psiquiatra Mircea Pacheco. Hoy le preguntamos a la psiquiatra, le pregunté, ¿qué opina ella, por ejemplo, del joven que fue a una, ustedes saben, a un colegio, a llevarle un peluche a otro joven? Dice, yo tengo una relación de pareja con él y ha dado declaraciones. Yo no me imagino el bullying y el acoso que ha sufrido ese adolescente. Terrible. Incluyendo la gente que se sienta a hablar en la televisión y se sienta a hablar en la radio y no le parece que está hablando de gente, está hablando de una cosa. Como, bueno, y comienza a decir epítetos. Es muy duro para una comunidad estudiantil verse sometida a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué puede hacer los colegios, qué pueden hacer los padres, qué podemos hacer nosotros? Porque a fin de cuentas no queremos destruir la vida de nadie, se supone que es la meta. Eso se lo pregunto a la psiquiatra hoy cuando estemos terminando el programa.